¿Qué onda, amigos de YouTube? Somos Proyecto Paranormal México, yo soy Goyo, Grepe, Diego, y esa es la primera investigación de la segunda temporada. Vamos a ir al Callejón del Diablo y al Callejón del Aguacate. Para los que no son de México, el Callejón del Diablo está en Mixcoac, en el Distrito Federal, y se supone que ahí se aparece el diablo y trata de comprar tu alma. Lo mismo pasa en el Callejón del Aguacate, pero eso está en Coyoacán, también en el Distrito Federal. Así que en corto, vámonos, chicos, ahí está el Callejón del Diablo. Vamos a recorrerlo. Que es esta zona, ¿no? Vamos a recorrerlo. Este callejón tiene millones de leyendas de que supuestamente se aparece el diablo y trata de comprar tu alma. Si no se la vendes, pues te empieza a perseguir y atormentar, ¿no? Hay gente que dice que ha vivido atormentada años, todo por no comprarle el alma al diablo. Como pueden ver, está lleno ya de grafitis, de chicos, todos lados, allá adelante, chicos malandros que pues vienen a arruinar pues las paredes de este callejón. Pues como también la gente teme pasar por aquí, pues no se llegan a pintar, no se dan cuenta de que vienen pues a grafitear. Ya estamos llegando al final del recorrido. Es bastante tranquilo, no pasó absolutamente nada. No se siente ninguna de, como ustedes le llaman, malas vibras o ese tipo de cosas. Como les dijimos, esto está en Mixcoac. La calle de acá, ¿cuál es? Pues chiste que está cerca de Revolución, cerca de donde están la fuente de las serpientes, del charco de las ranas que está aquí. Es pues muy tranquilo, sin problemas hasta ahorita. Ya llegando ahora hacia el final, aquí se puede ver una, va a ser una escuela, ¿no? La escuela es la que está aquí en el otro lado. Aquí los chicos han de pensar que si ven por la ventana se aparece algún ser raro, y puedo asegurarles que varios pueden afirmar haber visto al diablo en ese callejón desde las ventanas de esta escuela. Sí. Y listo, ya llegamos pues al final. Pues no pasó nada raro. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Va a ser regresar más o menos a la mitad. Vamos a hacer una invocación muy básica y se supone que con palabras nada más. Entonces vamos a ir a más o menos donde está el graffiti del ojo de regreso y pues preparamos la invocación. Bueno, amigos, pues este es el lugar más tétrico que vimos, donde está esta reja y pues no se ve que hay del otro lado. Entonces pues aquí va muy simple esta invocación. Se supone que aquí se aparece el diablo, por lo tanto, si invocas al diablo, debería de pasar algo. Entonces, con la mente abierta, pues entramos y nada más decimos: en el nombre de Satanás, yo invoco a todos los demonios y seres del mal que se puedan manifestar, por favor. Yo invoco a todos los demonios y seres malos que se puedan manifestar.
raro. También lo que podría pasar es que pues, en varios lugares donde dicen que hay algo y se aparece algo, pues hay muchos árboles. Entonces con el movimiento del viento pueden deducir que eso es una manifestación. Aquí no hay árboles ni nada que realmente se pueda manifestar. Lo más raro que sería que se moviera esto, que se moviera alguna ventana, algo así. Pero pues vemos que no pasa nada. A ver, va de nuevo. Se dice, en el nombre de Satanás, yo invoco a todos los demonios o seres de oscuridad que se puedan manifestar, por favor. Manifiéstense. Pues no pasa nada. Pues bueno, yo creo que sería todo lo que podemos hacer por ahorita. Yo les quiero mostrar, del otro lado del callejón hay una casa que se ve ya vieja, deteriorada. Esa risa. La risa sí lo hice, tú dijiste. Se pone emocionante, chicos. Yo tengo un pollo exposto. ¿Qué habrá sido? Yo creo que una persona, ¿no? Sí, pudo haber sido. Subió cerquita, ¿no? Sí, no los escuché tan lejos. Ya sí se está bien. Y aparte fue una risa burlona. ¿Qué? ¿Te ríes pero no te apareces? Extraña como una cerca. Bastante cerca. Como una. Por favor, que sí se me haga mal. Estuvo muy bien. Ya llegamos al final. Otra vez. Pues bueno, yo creo que ya sería todo. Lo que les estaba comentando, del otro lado hay una casa que tiene algunas cosas ahí raritas. Pues vamos a checarla. A ver si pasa algo. Pues vámonos para allá, chicos. Bueno, amigos, pues ya llegamos al lugar que les comenté. Ahí pueden deleitarse con estas muñequitas. De aquí no hay ninguna historia, nada más se ve medio raro el asunto. ¿Ah? Donde pues sí es medio tétrico. Pues se ve tétrica las muñecas. Se ve. Ajá, un lugar solo. Suponemos nosotros que las ponen para que piensen que es una casa deshabitada y pues cause cierto miedo y no se metan a robar o algo así. Pues bueno, amigos, terminó todo en el Callejón del Diablo. Vámonos al Callejón del Aguacate. Bueno, amigos de Proyecto, esto es el Callejón del Aguacate. Ya lo recorrimos, pero pues pueden ver que hay carros. O sea, aquí es una zona habitada. Entonces, pues todo esto es el Callejón del Aguacate, donde se cuentan las leyendas de que se aparece el diablo. Pues quién sabe quién habrá inventado esta graciosidad que nos hizo venir a perder el tiempo. Y pues esto sería todo, amigos. Ni nos vamos a bajar del carro porque pues
No tiene sentido. Bueno, amigos de YouTube, ya terminó esta investigación. Lo único raro que se captó fue esa risa. Todavía no hemos checado el video. Lo que pasa es que como pues el Callejón del Diablo es pues, una calle más del Distrito Federal, bien pudo haber sido una chava que estaba pasando por ahí y se rió. Aunque sí estuvo un poquito raro, ya se discutió y primer marcador de la segunda temporada, escépticos 1, creyentes 0. Y ahora vamos con los saludos para nuestros amigos de Facebook y de Twitter. Un saludo a Zaira Motionless, un saludo a Elisa Peña y un saludo a la mamá de Alexis Hernández. Bueno, también un saludo a Carolina Rivas Ortiz, a Frankie de Luna y Jaime González de León. Un saludo a Isaac Castañón, mi tocayo, un abrazo. Y a CP Ramírez 2010. Sale, amigos, pues nos vemos la próxima. Y recuerden que están en Proyecto Paranormal México. No le cambien. Más. ¿Qué onda, amigo de...? ¡Está mal! Empezó a hacerlo con más y amigo. ¡Grabando nos está normal! ¿Y ya nos ve normal? ¡Más! ¿Y se creen que está en el Proyecto Paranormal? Eso ya no...